Hoy, en Actividad Ciudadana, te mostramos cómo se desarrolló la sexta edición de la Feria Saludable en el Paseo de la Costa. Compartimos lo que fue la inauguración de la instalación sobre la celebración del Día de los Muertos en el Centro Cultural Alberdi de Neuquén. Y también tenemos la entrega de becas a 58 deportistas de mediano y alto rendimiento de la provincia del Neuquén. Organizada por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén, el pasado sábado 2 de noviembre se realizó la sexta edición de la Feria Saludable en el Paseo de la Costa de 15 a 19. En esta oportunidad hubo 48 stands de exhibición, venta de productos saludables, propuestas deportivas y recreativas. Estamos participando de la feria porque somos la mayoría todos feriantes, entonces nos vamos pasando los datos. Como nosotros vendemos Fernet artesanal sin TAC, estamos en la parte saludable, más allá de que tenga alcohol. Es un buen producto para esto de ser saludable, sin TAC, que no tiene aditivos químicos. Entonces es un producto de Córdoba, se elabora allá, la planta de elaboración la tenemos allá hace más de 15 años. Y acá en lo que es el sur hace un año y medio más o menos que estamos trayéndolo, porque siempre era para familiares y ahora nos expandimos un poquito en ferias y siempre. No tenemos local comercial todavía. Así que, pero sí, participamos en varias ferias en Plotier, en China Muerta también. Y después otras más grandes, que con respecto a la noche, básicamente por el Fernet. El Fernet se basa en hierbas, básicamente. Nosotros la elaboración es un año de estacionamiento con más de 40 hierbas. No tiene azúcar, así que es el saborcito que, de hecho, después si quieren lo pueden probar un poquito, es un dulzor, pero es el dulzor de las hierbas. Y como no tiene aditivos químicos, es totalmente diferente y sin TAC, que está muy bueno porque en realidad la gente que le gusta Fernet y es celíaca lo consume, pero termina siempre mal. Entonces, a la gente le gusta esto, de que es sin aditivos, de que no tiene conservantes y es natural, básicamente. Hay mucha gente que ya nos conoce, así que como tenemos página de Facebook, de Instagram, siempre ponemos dónde estamos, así que bueno, los que vinieron hay nuevos, pero ya tenemos clientela de hace rato. Pero bien, bien, la verdad la aceptación de la gente, bastante bien, sí. Mi nombre es Nora Lavini, soy de Plotier. Mi emprendimiento es Naranjo en Flor y hago todo lo que es jabonería artesanal, o sea, desde cero, saliendo a partir del aceite de oliva, con la saponificación y bueno, todo en base de preparados naturales. Tratando de volver a la fuente, como nuestros abuelos que hacían los jabones ellos artesanalmente. A mí siempre me gustó lo natural. Empecé viendo el tema de plantas, hice un curso de aromáticas, de eso me llevó a ver algo de fitocosmético y ahí, bueno, en realidad fui profundizando más y bueno, terminé con los jabones, que es una pasión, porque uno puede hacer jabón de lo que se imagine y usar lo menos envase posible. Por eso hago pasta dental sólida para también reciclar los envases y dejar el plástico de lado. Usar el vidrio para poder reciclarlo, que eso se puede esterilizar. En realidad yo hago dos líneas, una línea que es terapéutica, que no tiene perfume, porque tiene todo un montón de productos naturales que no tienen perfume. Y ahora hice una parte cosmética, que es igual, siempre con la base de oliva, un agregado un poco de aceite de coco que le da más espuma y algunas esencias. Pero en realidad trato de que sea siempre lo más natural posible. Se vende mucho porque todo el mundo está volviendo a lo natural. Y realmente todo lo que uno compra en el súper por ahí tiene mucho químico, hay mucha gente con problemas de piel, entonces como que uno está volviendo a lo que era antes. Ahí son veganos, porque tenemos la seguridad de que no tiene ningún producto animal,
Y yo tengo mucha salida, además ya tengo clientes fijos que ya compran determinado producto y vuelven. Entonces eso es una satisfacción, porque saber que funciona. Mi nombre es Cecilia Larrinaga, soy productora de gírgolas. Mi marca es Tía Tila Gírgolas. Están en Plotier, ubicadas, situadas. Yo vivo en Neuquén y elaboro mis conservas en la sala de la Municipalidad de Neuquén. Tenemos diferentes productos, un escabeche de gírgolas con vegetales, un paté de gírgolas que tiene aceite de oliva, limón y romero. Después tenemos una conserva de gírgolas en almíbar, que es un almíbar de anís, que es una receta que hizo una amiga que es chef, que se llama Marcela Peiris. Y bueno, gírgolas deshidratadas. Hace 2 años que estamos trabajando y surgió casualmente de una capacitación que hice para cultivar los hongos para mí, porque me encantan y porque son muy nutritivos. Y después surgió la posibilidad de elaborar en esta sala, así que hice una prueba, un intento, me fue muy bien. Tuve un muy buen acompañamiento por parte del municipio, también trabajo con el Centro PYME y seguí para adelante. Sembré más y bueno, ahí estamos trabajando. Vendo en algunas ferias y vendo también mis productos en una tienda de alimentos orgánicos. Y bueno, de a poquito ahí me voy incorporando al mercado. Es la primera vez que yo vengo y es maravillosa. La verdad es que hay una variedad de productos increíble y son todos productos de Neuquén, todos productos de productores como yo que tienen su lugar acá, que elaboran acá, que generan una circulación de trabajo y de dinero acá, así que es muy, muy enriquecedor. Pertenecemos al Hospital Buque Roldán, somos parte del área programa del Hospital Buque Roldán y del Servicio de Pediatría de Buque. Y hoy se está trabajando en la prevención, la mejor manera con un hábito saludable de vida, de alimentación, de ejercicio físico, para prevenir las distintas enfermedades que estamos teniendo, para niños y para adultos, ¿sí? La doctora Daniela Rostaño se encarga del área programa y está trabajando en eso. Y también estamos con algo muy importante para toda la provincia, que es la donación de leche humana. Formamos parte de la red de Banco de Leche Humana de Cutralcó Plaza Huíncul y trabajamos en esto, en concientizar a la gente, a las mamás que amamantan, en poder ofrecernos su leche humana que después se pasteuriza y se usa en distintos centros, ¿sí? Centros de neonatología de toda la provincia, tanto públicos como privados. Bueno, ¿es la primera vez que participan o vienen desde el inicio? No, gracias a Dios, junto con Municipio Saludable, también trabajando en red hace mucho tiempo que estamos trabajando y ya llevamos varias ferias, no es la primera, así que estamos muy felices de trabajar, igual las chicas. Sí, hace varios años que estamos participando, en otros proyectos también junto con Municipio Saludable, así que siempre decimos presente en este tipo de eventos. La gente tiene ganas de sentirse bien, ¿sí? Y de estar sano, así que busca eso. También se preocupa si el laboratorio no es normal, así que nosotros nos encargamos de ir trabajando para que después sigan cursando para seguir siendo sanos. Yo creo que todo evento masivo tiene que ser también utilizado como para difundir salud, así que bueno, ese es también nuestro trabajo. La base es la atención primaria de la salud, que no nos tenemos que olvidar, que es lo que hace que todos podamos tener un futuro mejor, nuestros niños y los adultos. Así que estamos en eso apoyando a Olga Farías con Municipio Saludable.
viernes 1 de noviembre en el Centro Cultural Alberdi, con gran público presente, quedó inaugurada la muestra Altar Día de los Muertos. Por segundo año consecutivo, la instalación sobre la celebración del Día de los Muertos se hizo presente. En la ocasión, se brindaron charlas para explicar el significado cultural de este ritual tan tradicional del pueblo mexicano. Mira, nosotros somos residentes en Argentina desde hace ya muchos años y con Eva decidimos desde ya del año pasado, porque también ella estuvo involucrada en esto, de dar a conocer a toda los argentinos nuestra tradición, que es la tradición más importante. Yo creo que es la de las fiestas más importantes que tienen los mexicanos o que reconocemos como tal, porque es una fiesta milenaria, es una celebración milenaria de antes de la conquista, que después se mestizó un poco, pero sus orígenes son paganos y son de nuestras antiguas creencias. Está con nosotros la artista plástica Eva Rivera, mexicana, residente de hace ya más de 15 años, que es una ferviente colaboradora y apasionada de todo lo que hace. México es una fiesta nacional, son días asuetos, el primero al 2, es de tradición a tradición, de familia en familia. A mí me lo pasaron mis abuelos, por eso yo sigo la tradición, a pesar de estar lejos de México, lo hago con cariño, con amor, y expreso toda mi creatividad en lo que es el arte del Día de Muertos. Este año me invitaron aquí con Alma en Cultura, y bueno, este año es especial porque me ayudaron muchas manos argentinas, mis vecinas, mis amigas, que les mando todo mi amor, este apoyo, que este altar está lleno de flores por ellas. Y lo importante es que se prenden y que les gusta, ¿no? Ya el próximo año yo creo ya me lo van a estar pidiendo 2 o 3 veces. Mucha influencia a través de la película Coco, que yo creo que es la que más sensibilizó, y lo que nos propusimos con Eva es el hacer una diferencia de lo que es el Halloween, que es una influencia ajena a nuestros pueblos, al menos de América Latina, y el de decir, bueno, esto es más auténtico de los pueblos originarios de este continente. Entonces nos habían dicho brujitas, nos habían dicho de todo, y decimos, no somos brujas, somos catrinas. La catrina es salió de un pintor, Posadas, que fue el primero que empezó a hacer burla a los mestizajes entre los españoles y los indígenas, y esas personas que ni eran españoles ni indígenas se vestían como europeos, entonces se les dice catrín o catrina. Entonces él empezó a burlarse de ellos en una forma esquelética y de muerte, que a pesar de que tuvieran dinero, a pesar de que se vistieran como occidentales, la muerte les iba a llegar. Entonces esa fue una forma con Posadas, un pintor, el grabador, que dio a conocer la muerte como ahora la vemos, como un juego dentro de todas las actividades. El altar es un recordatorio. Se pone desde la época prehispánica, tiene más de 3.000 años esta tradición. Es un recordatorio a nuestros muertos, pero también es una forma de reírnos de la muerte. El mexicano es una risa en fiesta.
es una forma de decir, bueno, este año nosotros no estamos ahí, están nuestros parientes, pero vamos a reír, a festejar, a cantar, a comer y compartir. Se ponen en el altar principalmente las fotos, se pone la comida que les gustaba, se ponen las flores que son el camino que une las almas con el mundo terrestre, se ponen los cuatro elementos que es el agua, la tierra, el fuego y el viento, que eso es más prehispánico. Se ponen algunas imágenes religiosas por la unión del catolicismo con el prehispánico, pero en realidad esto es más prehispánico que católico. Y nosotros con la forma de la calavera, que son anteriormente a las fotografías, era lo que se ponían, las calaveras de los propios difuntos. Esta fiesta o esta celebración tiene la cualidad de reunir a todos los mexicanos en pro de cualquier cosa. O sea, la celebración del Día de Muertos nos une. A través de esta se han hecho muchísimas actividades como la reconstrucción después de terremotos y después de tantas desgracias. Es una celebración que une. Nosotros celebramos la vida a través de la muerte. Y bueno, repetimos, estamos muy contentas de estar acá y poderlo mostrar a todos. Auditorio de la Ciudad Deportiva, con la presencia del ministro de Deportes, Luis Sánchez, la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Juventud, Sofía Zanucci, y la subsecretaria de Discapacidad, Andrea Umanzor. El gobernador Omar Gutiérrez entregó becas a 58 deportistas de mediano y alto rendimiento de la provincia del Neuquén. En el programa del Ministerio de Deportes también están incluidos atletas con discapacidad. Vamos al deporte, estuvimos siempre a la mano tendida del club, de la familia, de amigos, de amigas que nos llevaron por la huella del deporte. Y el deporte nos cuidó, el deporte nos hizo decirle no cuando estuvo al alcance de la mano la tentación de la droga y el alcohol, porque lamentablemente es algo que o tarde o temprano te cruza, está al lado, está cercana. Y nunca nos arrepentimos de decirle que no. Y la verdad es que el deporte nos enseñó los valores de la vida, el respeto, la disciplina, el esfuerzo. Acá hay gente tremendamente talentosa. Pero ese talento hay que acompañarlo de esfuerzo, de actitud, hay que enfrentar con coraje los desafíos, sin temer a equivocarse en los errores, en las derrotas, porque no hay fracaso, se aprende muchísimo. Hay que mantener la humildad en los triunfos. Y una frase que a mí me gusta muchísimo es que en el deporte ganamos todos y todas. No el que levanta la copa. Todos, porque el otro nos exige hacer el máximo esfuerzo y nos lleva por el buen camino. Es el deporte un puente que nos integra, que nos acerca, que el Estado invierta en estas becas es para seguir promoviendo, es para acompañar el esfuerzo de ustedes. Un esfuerzo que lo hacen ustedes, pero requiere de una mirada y de una presencia activa del Estado, no en octubre, antes. Nosotros comprometemos corregir esto, que esto poder que les pueda llegar en el mes de abril, cuando comienza, está comenzando el año en varios aspectos. Agradecer a todas las familias
que confiando en que esta ayuda va a llegar, han puesto del bolsillo familiar para bancar a vuestros hijos. Y son un ejemplo. Esto yo lo que quiero decir. Algunos le dicen a ustedes, son un ejemplo y ustedes no son conscientes de que son mi. Yo quiero decirles que son mi. Y que a nosotros y a mí puntualmente me cargan de buena onda y energía para enfrentar los desafíos e ir por todo lo que nos falta. Que nos falta un montón, nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho ha caído en tierra fértil, no ha caído en saco roto. La gente, y tenemos un pueblo deportivo que quiere más deporte. Y está buenísimo que nos pidan y que nos reclamen y nos exijan infraestructura deportiva, y donde hay infraestructura deportiva, profesores, y donde hay profesores, insumos, y donde hay insumos, transporte, y donde hay transporte, albergues. Y esto es lo que nosotros queremos transmitirles. Que nos ayuden con esta beca a replicar y a contagiar mucho y más deporte a lo largo y lo ancho de toda la provincia de Neuquén. Y les agradecemos que nos representen en las distintas disciplinas deportivas como neuquinos y como neuquinas. Son un ejemplo y nosotros, en nuestros aciertos y errores, vamos a poner absolutamente todo, pero todo, pero todo, para que en estos 4 años y medio que tenemos por delante, dejar en cada rincón de la provincia la infraestructura, los profesores, el equipamiento y los insumos, el transporte y los albergues para que el deporte barrial, para que el deporte de los clubes, para que el deporte escolar y para que el deporte federado esté presente en toda la provincia. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.